no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Estamos hablando sobre el abogado que usted debe contratar para defenderle, luchar por usted. Y es el abogado que será contratado para no perder la causa. Eso está en la Santa Biblia. Y yo quiero volver a hablar sobre ese asunto. Es el Salmo 119, versículo 154. El salmista nos da una luz muy grande de lo que el Señor Dios puede hacer por todos nosotros, y seguramente Él lo quiere hacer. Salmo 119, versículo 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Usted tiene una causa difícil, un problema de salud sin solución, conyugal, financiero. Usted está en un lío del que no hay manera de salir. Eso es todo mentira. Si usted le entrega su corazón al Señor y actúa según las direcciones de la palabra de Dios y constituye al Señor como su abogado, el salmista lo constituyó: defiende mi causa y redímeme. Es el único abogado que lo acepta, porque cualquier otro va a decir: depende de la decisión del juez, yo no puedo garantizarlo, no mando en el magistrado. Pero nuestro magistrado es el mismo abogado, es Jesús. Entonces Él va a entrar y le va a dar solución. Usted puede constituirlo como su abogado, como su Señor, para defender su causa, luchar a su favor y traerle la redención. Dios está hablando con usted, que tiene un problema serio. Mi caso es serio, son esos problemas los que le gustan. Usted puede confiar porque Dios es bueno. Dios no falla, no pierde una batalla siquiera. Defiende mi causa y redímeme. Señor, te estoy constituyendo a ti ahora como Señor de mi vida, como mi defensor, y tú, Señor, vas a luchar por mí, y yo no quiero la derrota. La derrota la tuve hasta hoy cuando luché solo, cuando busqué otras fuentes que me decepcionaron. Ahora estoy buscando la verdad, te estoy buscando a ti. Yo quiero que el Señor me libre, y Dios habrá de librarlo. Es lo que Él está diciendo a usted: defiende mi causa y redímeme. Y continúa diciendo: vivifícame. Los problemas eran tan serios para Él que no tenía más vida. Estaba como un vegetal, un muerto vivo. Ahora no. El Señor Dios lo va a defender, lo va a redimir y le va a dar vida de nuevo. Así ocurrió con Job. Job, en el pasado, el diablo consiguió permisión y lo tocó a él. Desde la cabeza hasta la planta de los pies hirió a Job con una llaga maligna. Y Job contendió por fe. El Señor entró en acción a favor de Job, libró a Job, y Job consiguió el doble de lo que tenía antes que el diablo lo tocara. Él fue vivificado. No sé en qué parte de su vida usted no tiene más vida y usted lo lleva como puede. Ya lo dejó de lado, dejó que las cosas siguieran su curso, nada de eso. Constituyendo al Señor como su defensor, Él va a defenderlo, va a luchar por su caso, lo va a librar completamente, va a acabar con el poder del mal, y lo mejor es que usted va a salir de la lucha más fuerte de lo que estaba antes, porque Él lo va a vivificar, le va a dar vida de nuevo, le va a dar poder, condiciones de que usted enfrente esa fuerza maligna que está viniendo para derrotarlo. Esto es un mensaje positivo del Evangelio, no tiene nada que ver con el mensaje religioso. Es para todas las personas, sin importar si tienen o no religión. Es para la persona que quiere vencer, para la persona que, como usted, está cansada de sufrir. Tome la decisión hoy. Defienda, pídale a Dios, constituya al Señor en una oración seria. Señor, quiero que seas mi defensor. Tú me vas a defender, vas a defender mi causa, pero yo no quiero ser más derrotado, no. Quiero salir de esto victorioso. Póngase eso delante de los ojos. Jesús ahora está defendiendo mi causa. Es mi abogado, mi defensor, y yo voy a salir victorioso en el nombre de Cristo.
El enemigo puede hacer una maniobra, puede hacer otra, puede impresionarlo. No acepte nada de lo que el enemigo le traiga. Jesús me va a librar 100%. Y además de eso, puede pedir: quiero vivificación, Jesús. Quiero mis sueños de vuelta. Quiero mis deseos de vuelta. Quiero tener gusto por la vida, placer de vivir, placer de hacer todas las cosas útiles y necesarias, y el Señor me va a dar vida de nuevo, porque Él dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted aún no constituyó al Señor como su abogado, puede constituirlo con una condición: el Señor será el Señor de mi vida a partir de ahora, pero tú me vas a librar. Ya no quiero sentirme preso al enemigo, al vicio, al pecado, al error. Quiero ser una persona liberada completamente, y Él va a hacer eso por usted. Jesús dijo: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Vamos a la novela de la vida real. Bueno, yo me he convertido por el programa Show de la Fe en la televisión. Empecé a ver el programa con mi esposa. A los dos nos gustó el programa y después, por consecuencia, decidimos ir a la iglesia. Y en ese momento nos afirmamos en la fe en el Señor. Yo, después de un mes más o menos de la conversión que conocí a Jesús, sentí el deseo de tener un hijo más. Y en una de mis consultas médicas de rutina, diagnosticaron que habían quistes en ambos ovarios y la doctora me dijo que sería 6 meses de tratamiento. Y yo empecé en una campaña en la iglesia para determinar mi cura. Entonces mi esposa, ella fue a hacerse los exámenes y diagnosticaron que tenía quistes en los dos ovarios. Entonces se hizo los exámenes y tenía que hacerse un tratamiento muy largo. Y ella dijo que no, que ella iba a confiar en Dios. Y cuando se terminó la campaña, yo fui curada sin tomar nada, no tomé nada de remedios. Y Jesús tocó mi corazón. Yo debería hacer un examen para comprobar mi cura. Cuando hice entonces el examen para comprobar la cura del quiste, descubrieron que estaba embarazada. Y nos pusimos felices, ¿sí? Creyendo que era un embarazo, pero era un falso embarazo. Y se veía la bolsa de la placenta cuando me acosté en la camilla de la doctora para hacer el examen, creyendo que estaba embarazada, y después irme sin nada para mí. Fue muy difícil pasar ese momento. Así que empecé algunos meses más y me embaracé. Cuando me hicieron el ultrasonido, estaba bien, era un bebé. Me mostraron el corazón del bebé, todo normal, era un embarazo. Pero a las 11 semanas, yo empecé a tener unos sangrados. Llamé a la iglesia y le dije al pastor que estaba perdiendo mi bebé. Entonces él oró para mí por teléfono. Le dije al pastor que había decidido ir a São Paulo para hacerme un ultrasonido, y él oró y me dio la palabra. Me fui y cuando llegué, el médico me dijo que el bebé estaba muerto. En ese periodo, ella se embarazó 2 veces y en ambas sufrió un aborto. Y fue un dolor para nosotros porque cuando se embarazó y lo perdió, ella sufrió mucho. Y yo igual intentaba entusiasmarla. Después de un determinado periodo, se embarazó nuevamente y tenía casi 3 meses de embarazo y perdió el bebé. Eso fue un choque muy fuerte. Nosotros buscamos en la palabra. La fuerza de Dios era, nuestra fuerza estaba en Dios. Y Dios nos alimentaba por la palabra, por el programa, por nuestra pastora. Eso sucedió en noviembre, cuando llegamos a febrero. Jesús nos llevó a Río de Janeiro para el día de la decisión. Y el doctor Suárez preguntó que quién había tomado la decisión. Después dijo: usted, mamá, que quiere la maternidad, ponga ahora la mano en su vientre. Yo entonces puse mi mano en el vientre así, determiné mi bendición. El doctor dijo que algunas mujeres presentes se embarazarían, unas con 9 meses y otras con un poco más. Y fue exactamente lo que sucedió. Después de eso, transcurrieron normalmente los 9 meses y nació nuestro hijo. Y Jesús empezó a tocar mi corazón para patrocinar al bebé. Fue a través de la palabra del doctor Suárez, que decía: a usted que Dios ya cumplió su promesa, patrocina a su hijo. Y yo, por mi fe, patrociné. Y en ese periodo me llegó el boleto para pagarlo. Yo me embaracé. Cuando llegó el día 29 de junio, un pacto de cesárea, nació Isaac.
Jesús ya había preparado un excelente hospital, excelentes médicos para nosotros, fue una bendición. Se ocuparon perfectamente de nosotros. Isaac está bien, ya tiene 5 meses y medio. Para glorificar el nombre de Jesús y para las personas que vean que Jesús es poderoso. Es el Hijo de la promesa. Dios prometió y cumplió su palabra con nosotros. Fueron casi 2 años y algo que orábamos y determinábamos, incluso con los problemas que tuvimos de las pérdidas y los abortos. Pero Dios nos honró con su palabra y nosotros creemos que Dios nos ha bendecido la vida. Gracias a Dios, hoy la familia está feliz, alegre. Mi hija ama estar con su hermano menor. Ellos están contentos. Cuando llego del trabajo, se pone contento y sonríe mucho. Actualmente la familia está realmente muy feliz porque lo que Dios dijo por la palabra, todo lo que Él nos prometió, ha cumplido su palabra. Estamos muy felices con el Señor. Jesús es sensacional. Voy a hablar con doña Claudette primero. Doña Claudette, o sea que confiando en Cristo, el día de la decisión Dios le confirmó la promesa. Sí, en primer lugar, Él puso el deseo en mi corazón porque yo era una persona que luchaba para no tener más hijos y Él cumplió su palabra. Y desde entonces Isaac es una bendición en la vida de ustedes. Es una bendición para glorificar el nombre de Jesús. Es para probar que Dios resuelve cualquier situación. Sí, porque Él es poderoso. Si Él toma la causa, le da la victoria. Por supuesto, hay que esperar en Jesús porque en el tiempo exacto vendrá. Quiero hablar con el padre que está muy feliz. Seguro que sí, doctor. No es este mi testimonio, pero antes de conocer a Jesús, íbamos a operar. Ya habíamos decidido eso juntos. Hicimos de todo para operar. Y Dios ya nos había hecho su promesa. Nada resultaba. Íbamos a una clínica y no resultaba. Íbamos a otra y tampoco cuando nos convertimos. Pasando 1 mes y medio, ella sintió el deseo de ser madre nuevamente y me sentí muy feliz. Después fue todo obra de Dios, una realización de Dios. La promesa estaba hecha. Seguimos firmes en la palabra y Dios cumplió su promesa. Dios cumplió la promesa. Aplausos para Jesús. Gloria a Dios. Vamos a la pregunta del programa. Doctor Soares, me gustaría saber si una persona que cree en la filosofía kardecista puede frecuentar la Iglesia de la Gracia. No solo puede, sino también debe. Nosotros no hablamos mal de ninguna iglesia, ni hablamos bien. No entramos en peleas religiosas. Nuestra intención es de llevar al pueblo a un contacto directo con el Señor Dios, y es el Evangelio el que hace eso. Y hemos tenido éxito. Entonces, personas de cualquier filosofía religiosa, y quien no tiene filosofía religiosa, puede venir aquí que será muy bien atendido. Volvamos al Salmo 119-154. Defiende mi causa y redímeme. Es la palabra de Dios para usted. Constituya al Señor como su defensor, como el guerrero que va a defender su causa, pero con una condición: crea que Él lo va a librar, porque Dios no pierde ninguna batalla, hermano. Él lo libra. Vivifícame, Señor. Olvídese de eso, de que la vida para usted se acabó. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios, quiero ser vivificado. Pero recuerde que es con la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 58 para que usted vea exactamente qué es lo que tiene que hacer para que Dios confirme la palabra en su vida. Salmo 119, versículo 58. El salmista dice: tu presencia he suplicado de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Hermano, ponga atención a lo que Dios está diciendo. El salmista dice: tu presencia he suplicado verdaderamente. No estaba bromeando. Él no hizo la oración diciendo: si tú quieres me bendices y si no quieres está bien. Yo voy a intentarlo para ver si funciona. No. Él concluyó que funcionaría y suplicó verdaderamente de todo corazón la presencia de Dios. Mientras usted no lo haga de todo corazón, no va a funcionar. Usted no puede estar medio dividido. Si el Señor es Dios, sígalo. Venga con mucha determinación. Yo voy a resolver este problema. Si usted tiene dudas si Él lo hace o no, no va a resolverlo.
Él está diciendo, he suplicado verdaderamente tu presencia de todo corazón. Él dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando una persona está dividida, cree un poco, pero duda un poco, no recibe nada. Es necesario que ore, Dios, no quiero estar dividido. Quiero apoderarme de la bendición, implorar, reivindicar mi bendición, tu favor, de todo corazón. Ayúdame. Cuando viene la convicción y usted cree verdaderamente y lo hace de todo corazón, como dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Haga eso verdaderamente y entonces Dios le concede la liberación. Pero si usted lo hace más o menos, ¿quién sabe va a funcionar? ¿Quién sabe no funciona? Usted no lo consigue. Tu presencia es suplicado de todo corazón. Ten misericordia de mí. Y termina diciendo, según tu palabra. Dios no va a crear algo nuevo para usted. Usted no es especial, nadie lo es, nunca hubo alguien especial y jamás lo habrá. No existe ser humano que pueda decir, yo soy privilegiado, yo no tengo que creer en la palabra de Dios porque Dios me atiende aunque yo hable con él sin creer. Eso es mentira, esa persona se engaña. Todos nosotros tenemos el mismo camino que cumplir. Yo soy ministro del Evangelio, le dedico mi vida al altar, pero yo no tengo privilegios que usted no puede tener, es todo igual. Cuando yo quiero la bendición, tengo que entrar exactamente por el mismo camino. Es según la palabra de Dios que Él bendice. Él tiene misericordia, la tiene. Él atiende, atiende. Él perdona, transforma, levanta, claro. Pero desde que sea de verdad, verdaderamente, y no por una broma, no para intentarlo, y de todo corazón. Pero aún así, tiene que ser según el mandamiento, según aquello que la palabra le dice a usted. Entonces lo que usted ha entendido hasta hoy, y es por eso que usted está buscando a Dios, es la voz de Él para usted. Ponga atención, no deje eso a un lado, voy a hacerlo de esta manera porque alguien me lo dijo, ese alguien es mentiroso. Porque está escrito que nadie puede poner otro fundamento a no ser aquel que ya fue puesto, que es el Señor Jesús, la palabra de Dios. Cualquier otro consejo que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sea quien sea, que le den, eso es mentira, es una invención diabólica. Dios solo actúa y gracias a Dios es así, y por eso podemos estar seguros a través de su palabra, que nos pertenece a todos nosotros. No hay una persona que sea excluida de la bendición de Dios. Y no hay ninguna persona siquiera que sea privilegiada que no dependa de la palabra. Todos nosotros estamos allí. Es un derecho nuestro, igual para todos. Necesitamos la bendición, la necesitamos. Entonces vamos a reivindicarla dentro de la Escritura, vamos a creer y verdaderamente Dios va a actuar. Pero si no es dentro de la Escritura, vamos de un lado, vamos al otro y no conseguimos nada. Otro versículo es el 170 de este estudio que estoy haciendo que termina en este momento. Es el versículo 170. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Siempre, siempre es conforme la palabra de Dios. Sus súplicas tienen que llegar delante del Señor Dios. Si le están faltando fuerzas para llegar, que se llama fe, busque la fe en la palabra del Señor. El salmista dijo aquí, vea, llegue mi oración delante de ti. Usted tiene que buscar a Dios hasta tener las fuerzas para llevar su oración, su pedido, delante del Señor Dios. Cuando usted lo consigue, usted sabe que está resuelto el problema. Aunque usted no tenga evidencias en ese momento. ¿Por qué? Porque llegaron mis oraciones delante del Señor Dios. Mientras sus oraciones se queden solo aquí en la tierra, no consigue la bendición de Dios. Usted va orando, buscando a Dios, el Espíritu de Dios le fortalece. En un momento usted entiende y cuando habla basta solo una palabra. Si llevó su oración delante del Señor, llegue mi oración delante de ti.
Él va a librarlo, pero entienda, conforme a tu dicho. No porque usted haga una gran ofrenda, porque hizo caridad, porque usted nació bonito, porque fue muy mimado, o porque sufre mucho, o nació muy feo. No interesa. Lo que interesa es lo que usted cree en la palabra de Dios. Hermano, tome esa palabra para usted. Usted puede estar en la peor situación del mundo. Constituyó al Señor como su defensor. Lo hizo. Él lo va a librar. El Señor Dios lo va a librar. Pero es preciso que llegue su oración delante de nuestro Señor. Y Él va a hacer eso mediante su palabra. Lo que Él le prometió es la fe. Entonces, después de que usted cree, después de que usted habla con Dios, sea firme, porque todo puede fallar en el mundo, pero su confianza debe continuar en el Señor y el Señor lo va a bendecir en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar con todos ustedes. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este entendimiento que acabo de entregar, terminando esta parte del Salmo 119, sobre según tu palabra. Y hay otra que tú me diste sobre oraciones, y te pido la confirmación de cuándo debo entregarla. Pero Dios, en el corazón de estas personas está tu palabra. Y hay muchas personas orando ahora. Hay gente que hoy, Dios, fue muy motivada, porque la causa de esa persona estaba perdida. El cónyuge no quería aceptar el pedido de perdón. Esa persona estaba en una aflicción terrible. Esa persona estaba en una lucha grande. Y ahora, Dios mío, ella entendió tu palabra. Oh, Dios mío, ella está hablando contigo. Es quien está quebrado, el que está endeudado. Es quien está enfermo, Dios, con una sentencia mortal y que está diciendo ahora: Jesús, te estoy constituyendo como mi Señor, mi defensor, mi guerrero, y quiero ser libre, quiero la victoria, quiero el perdón, quiero la cura, quiero la prosperidad, quiero el éxito. Oh, Dios mío, esta persona está hablando en serio. Ella no está bromeando. Está abriendo su corazón ahora. Sus pedidos están llegando ante ti. Oh, Dios mío, yo estoy seguro de que si lo hace de todo corazón, ella será aceptada. Tendrá respuesta, porque tu palabra jamás deja a ninguna persona sin respuesta. Padre, toca en esas vidas ahora. Padre, actúa en esas personas. Dios mío, esa debilidad que está habitando en ese corazón tiene que ser destruida ahora. Yo voy a usar tu poder para liberar a esa persona. En el nombre de Jesús, yo uno mi fe a la suya y le determino ahora a ese espíritu de derrota y le digo: sal de esta persona ahora. Espíritu de las lágrimas, espíritu del llanto, espíritu que no deja que esa persona reciba el perdón. Ella está recibiéndolo ahora, recibiendo la transformación. Y yo estoy diciendo: fuera, para jamás actuar en esa vida. En el nombre de Jesucristo. No volveré, no volveré.